Hola, hola a todos amigos padeleros, bienvenidos, ¿cómo están? Buen miércoles para todos, aquí en un nuevo programa de Santa Fe Padel TV por la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Coronda y también Veo Santo Tomé. Así llegamos a cada uno de sus hogares, como también a través de las redes sociales, así que si todavía no nos seguís, ¿qué estás esperando? Hacelo, búscanos tanto en Instagram como también en YouTube Santa Fe Padel TV y allí te vas a informar todo el tiempo del material que tenemos programado y las últimas noticias del pádel a nivel local, regional y nacional, también internacional, por supuesto. Hoy en este programa vamos a abarcar al deporte, al pádel principalmente, pero desde el lado empresarial nuevamente. Y esta vez es con Nani, exjugador profesional y actual CEO de Royal Padel Latinoamérica, una de las fábricas más grandes de producción de paletas de pádel y también insumos para el deporte que se encuentra aquí en nuestra provincia de Santa Fe. Nani, cuando dejó de jugar de manera profesional, siguió vinculado a la marca que siempre lo sponsorió y bueno, fue así que se dedicó desde lo empresarial a generar la producción de las paletas de pádel, primero en una primera planta en San Lorenzo, en su ciudad natal, y luego ya hoy totalmente afincados en Ricardone, allí a escasos kilómetros de Rosario. Ya no desde el lado de jugador, sí, desde el lado empresarial, apoyando siempre este deporte. ¿Por qué? Bueno, porque de algo tengo que comer, ya que no juego más al pádel, tengo que seguir ingresando dinero, y bueno, la apuesta fue por una empresa que funcionó y por suerte va creciendo día a día. Sí, y una apuesta grande, Ramiro, estamos hablando de que sos el dueño de, bueno, Royal Padel Latinoamérica. Después también estás también apoyando a la APT con la construcción del nuevo complejo allí en Rosario. Son apuestas, la verdad, muy grandes y pensadas a futuro también para el pádel. Sí, en realidad sí, siempre todo lo que hice, lo hice pensando para adelante. Mis apuestas que trato de hacer son a largo plazo o perder el tiempo, como quien dice. Entonces, sobre todo bueno, el tema del club, las cosas, eso es más el personal, que luego con Fabriz Pastor. Una de las consignas fue cuando hablaba de la idea de esto, fue hacer algo para toda la vida. Como yo hago todas las cosas así, imagínate en el año 2000 cuando empiezo a viajar a España, a mí me contrata Royal Padel, la marca es española, me contrata como jugador y bueno, fíjate en lo que terminó. Uh-huh. O sea que digamos, todas las apuestas que hago las hago prácticamente para siempre. Actualmente está la planta de San Lorenzo y la de Ricardone, ¿o trasladaste todo a Ricardone? No, está todo acá en Ricardone. La nave que estaba en San Lorenzo, bueno, es una nave nuestra, bueno, que era, lo alquilamos a una empresa, pero esto está todo en Ricardone y está todo concentrado acá. Ahora estamos ampliando todo lo que es la parte de industria, digamos, estamos duplicando lo que fue la primera puesta de fábrica, uh-huh. Por la parte de construcción de las pistas de pádel. Y lo que es todo lo textil que va creciendo mucho, porque antes hacíamos una parte, otra parte la hacíamos en otros talleres y tal, y bueno, es digamos, como va creciendo mucho la demanda, centramos toda la producción ya en la fábrica, como lo que hacemos con las paletas de pádel, y es todo mucho más relajado, más cómodo, más dinámico, y se pueden hacer más cosas todavía. Claro, eso te iba a consultar. ¿Solo se apuesta todo a este deporte o ya se amplía el panorama para generar productos de otro deporte? Bueno, nosotros fabricamos, digamos, ropa también para otros deportes. Ahora paramos con la producción de palos de hockey porque hacíamos palos de hockey también acá en la fábrica. Hacíamos, bueno, y hacemos lo que es pelota paleta y lo que es beach tenis. También lo hacemos acá en la fábrica. Uh-huh. Pero bueno, el tema del hockey lo
lo frené un poco porque es muy grande lo que es la demanda de lo que es pádel, beach tenis y pelota paleta también, que no puedo creer la demanda que hay, que el tema del proceso del palo de hockey lleva un poco más de tiempo y nos pone un poco lentos a la hora de entregar lo que es el día a día nuestro y lo que es la gran demanda. ¿En cuánto tiempo se hace una paleta de pádel? En una hora. ¿En una hora? En una hora, sí. Nosotros estamos haciendo más o menos por día, calcula que unas 220, 230 paletas por día. Wow, de cualquiera sea el material. Sí. Por ahí las paletas que son de fibra de carbono son un poquito, nos llevan un poquito más de tiempo, pero la paleta, digamos, convencional, la que es la de fibra de vidrio, que mayor demanda hay acá en el país. Se hace más o menos eso. Y hoy tendríamos que producir un poco más, pero hoy exactamente lo que se está haciendo. Porque hoy en día viste, por ahí la gente falta con el tema de lo que es el tema del COVID y todo eso. Entonces, hay tantas restricciones y todo eso que se complica por ahí. Pero bueno, hoy dentro de todo. Más o menos nos acomodamos a la demanda, siempre vamos, afortunadamente vamos por detrás de la demanda, entonces, pero bueno, hacemos hasta donde podemos, esperemos que en algún momento se normalice todo y poder empezar a entregar toda la demanda que hay en el mundo, porque el deporte creció Claro, mucho a nivel mundial. ¿a dónde exportan también, Ramiro? A todo el mundo, digamos, desde acá, desde Ricardones se manda principalmente a Barcelona, que es la oficina central de Europa, pero bueno, por ahí no, no desde Barcelona, por ahí hay que mandar, por decirte algo, a Emiratos Árabes, entonces por ahí, bueno, no, nos hacen mandar directamente desde acá. Pero bueno, de acá se distribuye a la casa central que está en Barcelona, y de ahí reparten para toda Europa. O también mandar de acá se manda mucho, bueno, a todos los países de América, desde Estados Unidos para abajo, se manda desde acá. ¿Para dónde está creciendo el pádel? Que no sé si alguna vez te lo hubieses imaginado saliendo de Europa y de aquí de Argentina con este boom nuevamente. Creo que sí, que es lo que hablábamos siempre. Es un deporte tan noble, tan divertido y tan social que por ahí a mí ya me estaba extrañando que tarde tanto en empezar a expandirse, sobre todo por Europa. Pero bueno, ya te digo, en la parte de Emiratos Árabes está creciendo mucho, en la parte en Oriente está creciendo mucho. Entonces, digamos, le falta mucho crecimiento al deporte todavía. Pero bueno, va por muy buen camino. ¿Qué es lo que crees que falta? ¿En qué hay que ajustar un poquito más? No, bueno, es un deporte relativamente nuevo también, entonces, viste, es todo cuestión de tiempo. Se tiene que transformar en deporte olímpico, la parte profesional va muy bien encaminada, falta crecer más, falta, bueno, digamos, yo creo que va a ir todo de la mano. Si la gente se comporta de forma responsable para difundir bien el deporte, creo que no va a haber problema para que el deporte crezca como lo tiene que hacer. Y momento de realizar ahora el primer corte en este programa de Santa Fe Padel TV y ya volvemos con más de la entrevista a Ramiro Nani. Recordá buscarnos en las redes sociales que allí también está todo el material que se ha generado hasta este momento aquí en este programa, el único dedicado al pádel en la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más música. Porque Halley es música.
Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Y ya regresamos aquí en este segundo bloque de Santa Fe Padel TV. Por supuesto que hay más de la entrevista para compartir con Ramiro Nani. Una paleta por hora es el ritmo de producción de Royal Padel Latinoamérica. Es increíble, así que vamos a detallar un poco más el proceso de fabricación de las paletas, que es totalmente artesanal el laburo que realizan, y él lo explica, por supuesto, muchísimo mejor. Además, también le estuvimos consultando acerca de las fechas que estuvieron programadas para el año pasado, principalmente el máster que se iba a realizar en Rosario por el APT, que tuvo que ser suspendido por la pandemia, y para este año la idea, por supuesto, es mantener la fecha vigente en este 2021, así que si hay buenas novedades con respecto a la salud y a las habilitaciones correspondientes, se podrá llevar adelante en la ciudad de Rosario. Y por otro lado también los avances, cómo va el Club Monte Carlo Sport Internacional que se está construyendo allí en Rosario, club de Fabris Pastor, en donde Nani también está vinculado a este proyecto. Me quedo de nuevo con el concepto de la producción de la fábrica de una paleta por hora, me parece algo increíble. ¿Cuántos trabajadores están allí o cuántas personas trabajan, digamos, para hacer una paleta? ¿Cuál es el proceso? Bueno, esto lo tendría, yo te lo puedo contar, pero esto lo tendrías que ver. Esto lo tendrías que ver. Y bueno, hoy la fábrica más o menos tiene forma casi directa, son 100 personas, un poquito más de 100 personas. Uh-huh. Entre una cosa, es mucha gente la que trabaja de esta empresa. Pero bueno, es todo un proceso muy artesanal. La paleta lleva muchísimos detalles, muchísimo tiempo, muchísima mano de obra. Por suerte, porque bueno, se le da mucho trabajo a la gente, y sobre todo en este país que hoy en día falta tanto. Y sobre todo en la provincia, que eso destacamos muchísimo, que te hayas quedado aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, estoy donde nací, estoy en la ciudad donde nací, o sea que, digamos, está bien que yo también comparto mucho mi vida en Rosario, hay días que lo paso en Rosario, pero digamos, yo soy de San Lorenzo, nací en San Lorenzo, cuando me volví cuando terminé mi parte profesional, me volví acá a San Lorenzo, o sea que digamos, no me moví, sí. De donde realmente soy. Sí, volver a los orígenes, ¿no? Y hoy, bueno, exactamente. Hoy también te encuentras la actualidad compartiendo un gran proyecto, como lo decías, con Fabris Pastor. ¿Este club en qué estado está ya con respecto a la construcción y con el proyecto en sí? Bueno, el proyecto es un proyecto que empezó también, ¿viste? Hacer cosas con Fabris Pastor es como hacer cosas yo lo digo siempre a él, porque él es algo como hacer algo de otro planeta. Porque todo es a gran escala y todo tiene que estar perfecto. Para mí es un orgullo poder hacer un emprendimiento con él y tan grande. Empezamos hablando de un club con 4 pistas de pádel y un muy buen club, un club modelo. Y bueno, y después Fabriz, él es constructor nato, empieza, bueno, ¿por qué no le agregamos una piscina? Bueno, en vez de una que sean 2, una climatizada, un super gimnasio. Y bueno, empezamos a ver más la parte de todo el deporte en general. Claro. Y terminamos teniendo squash, básquet, atletismo, bueno, el gimnasio, el pádel, tenis, y es la verdad que se transformó en un monstruo, y va a velocidades, a velocidad Fabris Pastor, digamos, a toda máquina. Increíble. Así que, entonces. Bueno, pero eso lleva mucha responsabilidad también. Sí.
Sí, así que bueno, las obras están muy, muy, muy avanzadas, así que no te puedo decir bien el día que abrimos, porque esto va como va, pero va muy, muy, muy avanzada la obra y va muy bien encaminada. O sea que este año seguro, este año Ah, abrimos bien, seguro. bien. Leí algo por ahí de canchas Sí, móviles. muy ¿De bien, qué se trata? muy bien. La cancha móvil bueno, es una cancha desmontable. Por ejemplo, como era nosotros nos dedicamos a eventos y bueno, vamos, montamos la cancha, en 2 días se monta la cancha, se hace el evento y cuando se termina el evento, en una mañana se desmonta la cancha o se guarda o se lleva a otro lugar. Eso es una cancha desmontable, no es una cancha que esté, digamos, abulonada al piso. O fija a algo, ¿no? La cancha está apoyada al suelo, y entonces eso permite que se pueda apoyar digamos, en muchas superficies y montar y desmontar rápidamente. Claro, qué increíble, pensándolo así en tiempos como para realizar eventos y decir, acá en este espacio ponemos una cancha y ya generamos un evento nuevo. Para este año, bajo estas condiciones que son, bueno, un poco de que no sabes si proyectar o no proyectar, ¿hay algún tipo de fecha o con el APT, digamos, si ya está confirmado en Argentina la fecha, si se sabe bien? Mira, nosotros venimos corriendo la fecha desde el año pasado. Acá en Rosario teníamos pensado hacer una Euroamérica, y después hacer un Gran Master, que es el dinero que más dinero en premios reparte. Y Claro. lo teníamos que ir pasando, pasando, pasando. Pensamos que lo íbamos a hacer en agosto de nuevo. Evidentemente no se va a poder hacer, y a ver si lo podemos pasar para diciembre, porque también está mucho la restricción de gente extranjera acá al país, que evidentemente no pueden volver los argentinos, menos pueden ingresar chicos de otros países. Entonces, o sea, de eso no nada, la idea del campeonato está en el club nuevo que estamos montando con Fabriz, y si no, hacerlo en el centro de convenciones, en el Metropolitano, acá en Rosario, que teníamos la fecha reservada, el lugar pagado, pero bueno, viste, a pesar de todo esto, lo tenemos que ir moviendo, y no te puedo decir una fecha porque sinceramente nadie sabe cuándo va más o menos a tranquilizarse todo esto. No, pero bueno, la intención sigue estando de realizar los eventos aquí en la provincia. No, seguro, no es que es un hecho. Esto es un hecho. Lo que pasa es que necesitamos tener todo el mundo necesita tener un hacer un evento de pádel. O sea que la fecha está reservada para Rosario, pero lo que hay que decir, bueno, podemos ya hacerlo tranquilamente en esta fecha y ya poder empezar a hacerlo. Bueno, no, la verdad desde aquí, desde Santa Fe, ciudad, digamos, nos alegra muchísimo y tenerlos tan cerca, ¿no? En la provincia de Santa Fe, bueno, en tu caso, una persona desde el lado empresarial, digamos, que aporte tanto para el deporte, tanto ya desde los productos como también desde las ideas, generar un buen espacio, un buen clima para que siga avanzando este deporte, Ramiro, y la verdad que bueno. Encantados, la verdad, que la provincia de Santa Fe sea tan presente, tan pujante y que vos, después de haber sido jugador profesional, te hayas ido, hayas querido regresar también a tu lugar de origen, también eso nos llena de un plus a los santafesinos. Sí, bueno, muchísimas gracias, sobre todo, ¿viste? No, ya te digo, siempre yo valoro mucho el trabajo de la gente y el esfuerzo de la gente, y sobre todo siempre que se pueda dar trabajo, que es lo importante y lo más digno para una persona, más en estos tiempos que corren, más que nada como familia, porque no estoy yo solo en una empresa, la empresa es bastante grande y está toda mi familia detrás de esto. Que es, digamos, que es. No, todos somos una pieza muy importante, digamos, y hay veces que, bueno, yo ahora estuve 15 días en Lisboa con el tema del torneo del APT, y bueno, y se queda mi familia a cargo de toda la empresa, normal, digamos, yo no puedo estar, que no va a pasar nada, o sea que
que está todo bien montado acá y, como te decía antes, hay mucha gente que trabaja de esta empresa y en cual toda la familia nos sentimos muy orgullosos de poder brindar trabajo a toda esta gente. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo aquí desde Santa Fe de Padel TV, te lo agradecemos y que te deseamos que tengas un gran día. Bueno, igualmente, y un saludo para todos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Somos líderes en custodia vehicular en todo el país. Alarmas domiciliarias, monitoreo satelital, seguridad física. Desde 2005 nos preocupamos por tu seguridad. Keeper, seguridad privada. Más programas, más conductores, más música. Más programas, más programas, más conductores, más programas, más programas, más programas, más programas, más conductores, más música. Porque Haley es música. Canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal. Hormigón Santa Fe. Mejoramos cualquier presupuesto. Para toda la región, Hormigón Santa Fe. Presente en todos tus proyectos. Y así sí, llegamos ya ahora sí al final de este programa de Santa Fe de Padel TV. Recuerden que pueden buscarnos por las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, Santa Fe Padel TV. Y allí pueden encontrar tanto este programa completo, por supuesto, como también programas anteriores y entrevistas que quieran volver a ver, todo ligado con la actividad del pádel, como te lo decimos siempre, a nivel local, regional, nacional e internacional, en el único programa de la provincia dedicado al pádel por completo. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 3 de la tarde, aquí por la pantalla de Veo Santa Fe, Veo Santo Tomé y Veo Coronda. Que tengan todos una gran semana. Adiós.